¿Verdad que sí? Sí, que le cantan aguinaldos y todo eso. Y nosotros vamos a hacer unos cuentos que tienen que ver con valores, ¿verdad? Que debemos tener unos con otros. Y le agradecemos al Instituto de Cultura Puertorriqueño que auspicia este espectáculo hoy aquí en su división de promoción cultural. Sí, entonces, bueno, me voy a acomodar aquí para bailar con ustedes. ¿Viste? Y me puse así, parezco un regalito de Navidad. Y nosotros vinimos hace 2 años aquí, la pasamos tan chévere que estábamos aquí locos por llegar. Entonces, por ahí viene una amiga mía que se llama Limari Sánchez Ruiz. Este es Javier Ortiz, aquella es Isabel, aquella es Alba, y Francisco, la familia Ortiz Olivera del mundo de los muñecos. Con ustedes, Limari Sánchez Ruiz, y vamos a cantar. Venimos a jugar, así que zumba lo que me voy. Hola, Limari. Muy bien, pues cuando Javier diga, quédate aquí a Londra. ¿A Londra?
cuando diga, ¡ay, bonito! Tú maullas y tú ladras a la vez, pero mirando para el público, porque ahora tú eres un actor interpretando un perrito. Y tú eres una actriz interpretando una gallina. ¡Eso sí! Necesitamos mucho músico. Voy a ponerme acá. Las nenas van a cantar con Karen. ¿Cómo es, Karen? Así. ¿Dónde están las nenas? ¿Dónde están las nenas? Y las mamás también. Y las tití, y las abuelas, todo el mundo. Una, dos y tres. A bien que se oyen las nenas. No se oyen, no sé qué pasó. Sería el discurso. ¿Dónde están las nenas? Cantando. Los varones van a cantar. Los varones van a cantar así con voz fuerte. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, bom, bom. Mientras la nena canta así, tiriri, 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 los nenes cantamos. Bom, 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 bom. Muy bien, pero para que la nena se escuche, hay que cantar más fuerte porque los niños están cantando muy bien. Así que, fuerte, todas las nenas, las pequeñas y las grandes, que hay una señora allá atrás que canta lo más bien. Una, dos y tres. Ti 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 La mirada, todo el mundo dice, ti, 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 bom, bom. ¿Cómo vamos a decir? Ti, 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 ti. Muy bien. Había una vez un vecino llamado Tercuatino que tenía un perrito. ¡Oh! ¡Qué bello! ¡Miren qué bello! ¡Qué bello! ¡Mi perrito mío! ¡Qué alegre y qué jovial! ¡Qué bonito! Bertoldo, el otro vecino, tenía una gatita. ¿Cómo hace la gatita? Más fuerte, más fuerte, más fuerte. Más fuerte. ¡Oh! ¡Qué bella! ¡Mi gatita mía! ¡Qué alegre y qué... Cierto, el perro era bello, la gata era, y todo el mundo dice, ¡bella! ¡La gata era! ¡Bella! ¡El perro era! ¡Bella! ¡La gata era! ¡Bella! ¡El perro! ¡Bella! ¡La gata! ¡Bella! ¡Perro! ¡Bella! ¡Gata! ¡Bella! Y ambos eran alegres y joviales para sus dueños, pero... ¿Ustedes se imaginan perro y gata juntos? ¿Qué alboroto haría? Una, ¿cómo? Dos y tres. Los dos a la vez. Acá, acá. Ándale. ¡Ah! Este escándalo no lo soportaban ni Provilina ni Sigfredo, los infelices vecinos de tan ruidosos animales. En este momento salieron furiosos al balcón. ¡Música! No puedo dormir con tanto escándalo. ¡Ay! ¡Se llama injusticia! ¡Que callen ese perro! ¡Que no me oye la gata! ¡Que callen ese perro! ¡Que no me oye la gata! ¡Que callen ese perro! ¡Que no me oye la gata! ¡Cállate!
¡Ay, por favor, se callan! El conflicto, ahora el drama se agudiza. En ese momento salió Terpuatino, el dueño del perro. ¡Música! ¡Vamos a ver esta nena! ¿Dónde están las cantantes de esta comunidad? Eso está bien flojo, sufre de complejo. Eso nunca se ha visto, que no lo de un perro. ¿A quién se le ocurre? Y es que la rebeldía, cuando yo no estoy, dije lo que dije y ahora yo me voy. ¿Un perro bobo? ¿Qué perro es ese? El dueño de la gata también se quejaba, porque Providina su maullar no le gustaba. ¡Música! Oye, que los vecinos trabajen juntos
para hallar la solución. Vamos a ver. Ya que necesitan sentarse a hablar. Yo creo que, yo creo que ya tenemos buenas alternativas, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué dice la jueza? Allí dijeron que se den la mano a los vecinos, que amarren al perrito, que se muden los cuatro domingos y que se reúnan, ¿cómo fue? Que trabajen juntos para encontrar una mejor solución. O sea que los que tienen el perro y el gato necesitan escuchar a los vecinos y viceversa. ¿Verdad? Vamos a ver. ¿Cuál es la mejor? Anda, qué decisión importante. Bueno, amarrar el perrito y esa es su decisión. Así que esta es la final. Bueno, yo quiero pedirle disculpas por haber salido de una manera incorrecta. Ay, yo también te le dije, perdóneme. Pero el vecino va a amarrar a su perrito. Además, yo creo que escuché a un joven de aquí, de la comunidad, y vamos a sentarnos a dialogar y trabajemos todos por el bien de nuestra comunidad. ¡Ay, muchísimas gracias! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos para todos los que nos dijeron cómo solucionar el problema! ¡Apláudanse ustedes mismos! ¡Aplausos para Génesis, nuestra jueza! ¡Génesis, puede sentarse ya! ¡Aplausos para la gatita! ¡Y para el perrito! ¡Aplausos fuertes! Y aplauso para todos ustedes que nos ayudaron a cantar. Muy bien, y ahora yo les voy a contar un cuento de la cocina. Este cuento que les voy a contar, este cuento yo no sé si pasó en mi casa.